Hola, ¿cómo están mis queridos escultores de papel? Los saluda su amiga Yenavi Piñatas. Hoy vamos a hacer una mini estrella navideña. Ya saben, cortamos dos veces la silueta y una tira de 10 o 12 centímetros, como ustedes quieran. Una vez que ya hicimos esto, unimos y vamos a poner la rafia rodeando nuestra piñata de esta manera. Siempre, siempre rodeando nuestra piñata. Aquí ya ponemos el nudo, lo pegadito a lo último hoyito que hicimos. Jalamos nuestra rafia. Y ya estamos listos para cerrar. Como es una mini piñata, yo la voy a hacer con pura cinta, cinta Durex. Y así me voy a ir pegando. Si ustedes quieren, pueden empapelar. Yo solamente le voy a poner cinta y así va a quedar muy bien. Así vamos uniendo nuestra piñatita. Y bueno, pues aquí ya está lista. También en la cuerda ponemos un poco de cinta. Ahora para la parte lateral de nuestra piñatita voy a ir corrugando papel metálico. Lo voy a ir pegando con cinta Durex. Pero si ustedes gustan pueden utilizar silicón. Y bueno, solamente vamos pegando en las laterales. Vamos corrugando, pegamos un poquito de cinta, corrugamos y pegamos. De esta manera nos va a quedar. Y lo mismo vamos a hacer por todo el contorno de nuestra estrella. Cuando se termine nuestro papel metálico, solamente unimos otro, igual corrugando, no se van a ver las uniones. Esto va a quedar muy, muy bien. Así que seguimos uniendo otro papel metálico y pegando en las laterales con cinta diurex. Aquí ya llegamos al final, cortamos el sobrante. Y pegamos en las laterales, y así es como quedó ya nuestra estrellita. Miren qué bonito efecto tiene en la lateral, se ve muy bien. Y bueno, para decorar la parte de enfrente, vamos a utilizar también papel metálico. Lo doblamos hasta que nos dé el tamaño deseado para hacer nuestras barbitas. Ustedes lo pueden decorar como gusten. Esta vez quiero utilizar papel metálico. Pueden utilizar metalustre que es un papel un tanto más manejable. Yo voy a utilizar papel metálico. Y bueno, pues solamente le hago unas barbitas un tanto anchas. Y así voy cortando mi papel. Solo corto un poco. Quiero que esté ancho. No es como el papel china o el crepe que lo corto en barbitas delgadas. Y bueno, pues así ya tenemos nuestras barbitas. Y lo vamos a pegar en nuestra piñatita. Lo que yo voy a hacer es utilizar cinta, cinta Durex. Y así voy a ir pegando. Lo pongo y pego al principio y al final solamente solamente pego en dos puntos si fuera una piñata más grande pegaría en tres o cuatro puntos pueden utilizar silicón pero la verdad es que a mí con el silicón pues se despega después de cierto tiempo en cambio con la cinta dura bastante tiempo no se despega para nada y como les comento no tienen que ponerle cinta durex a toda la tira, solamente hay que ponerle en algunos puntos, si fuera una piñata más grande, pues ponemos en cuatro puntos, cinco, depende. Aquí solamente estoy poniendo en dos puntitos. Bueno, pues así nos seguimos hasta terminar, y en donde sea necesario, como en la parte final, para que no se vea la cinta, pues si sí, vamos a poner un poco de silicón. Y después recortaremos todos los sobrantes de nuestro papel. Y eso será todo. Acá está el resultado final de nuestra estrellita. Es una estrella sencillita, pero muy bonita. Le puse ojos redondos, unos puntos de luz, chapita, su boca. Y bueno, pues espero que les guste, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones, también déjenme sus comentarios y nos vemos pronto en otro video.